Hola amigos, sean bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más aquí en TV Arte. ¿Cómo estás, Kiabel? Hola Aníbal, ¿qué tal? Encantada de estar aquí nuevamente. Muy feliz, espero que todos estén muy bien en casa, ya que se siente la Navidad. Las calles están decoradas a vísperas de recibir la Nochebuena. Exactamente, y con ese espíritu navideño que nos embarga, les traemos el mejor programa cultural para todos nuestros televidentes. Claro que sí, en el programa de hoy tenemos un espectacular taller de teatro dirigido para toda la familia. Vamos a presentar una interesante nota de manualidades para estas fiestas y una nota imperdible que sé que les dará de mucha utilidad para estas celebraciones de fin de año. Y aquí comienza TV Arte. Arte. Hoy en TV Arte. Para los amantes del teatro, música y baile, fuimos de visita a la Academia Quimera y nos ganamos con un hermoso espectáculo de teatro musical. También tenemos una nota especial sobre los diferentes eventos navideños que se dieron en esta fecha. Seguimos con una nota sobre el taller de títeres que nos trae la Asociación Cultural Tarbol. Para los chicos que quieren aprender a hacer manualidades navideñas, tenemos una nota sobre este grandioso arte. Y por último, tenemos una nota que les gustará mucho a todos ustedes, sobre el arte del barman, en el cual aprenderemos a preparar riquísimos aperitivos por estas fechas especiales. Todo esto por TV Arte. Como siempre amigos, les traemos las últimas novedades de la movida artística y cultural de nuestra ciudad. Volvemos rápidamente aquí en TV Arte. Seguimos de vuelta aquí en TV Arte. Amigos, como ustedes saben, las artes escénicas son manifestaciones artísticas pensadas para ser representadas en un escenario, como es la danza o el teatro. Quimera surge por la necesidad de bailarines, actores, músicos, artistas que crean una compañía de intérpretes completos. Ellos se encargan de hacer magia en el escenario y buscando precisamente esa magia fuimos al final de temporada de Quimera, la Academia, para ver sus representaciones artísticas. Veamos en esta nota. Una vez más, la Escuela de Formación Actoral e Integral, Teatro, Danza y Canto Quimera nos muestra otra de sus puestas en escena, y esta vez con la obra teatral musical Casting, dirigido por Cristian Bertinetti. Esta puesta en escena juvenil cuenta con los actores Eric, Mariluz, Jan, Anayeli, entre otros, siendo una obra totalmente apta para toda la familia. La historia se basa en jóvenes que buscan la fama en la televisión, teniendo como protagonistas a Julián, Vivian, Joel y Dafne, que en el transcurso se encontrarán envueltos en este complicado mundo. Es por eso que para conocer un poco más de esta obra musical, conversamos con estos talentosos actores, para que nos cuenten sobre su papel y algunas anécdotas en esta grandiosa presentación. Eric, cuéntanos un poquito a quién interpretas. Hola amigo de TV Arte, yo soy Eric Timoteo y interpreto a Julián García. Es un charapa enamoradizo que su sueño es ser un artista de televisión. Y por eso se va a Lima y deja a su enamorada. Y hace todo lo posible para salir en la tele. Y ahí se encuentra en un casting, está buscando un casting. Y para eso tiene muchos amigos. Y ahí el conflicto son las personas del casting, de que van a bailar y todo eso. Sí. Bien, ahora Marilu, cuéntanos un poquito a quién interpretas y en qué consiste tu personaje, ¿no? ¿Qué técnicas, qué has aprendido, qué es lo que nos va a mostrar esta obra? Bueno, yo interpreto a Vivian, la novia de Julián, que supuestamente pues, no le llega a ayudar en sus sueños y también viaja a Lima por tratar de encontrarlo y recuperarlo y se encuentra con todo este mundo del casting para un programa de televisión que está por salir y eso fue una aventura total. Cuéntame, ¿qué has logrado en ese taller? ¿Qué te ha ayudado en ese taller de formación actoral que brindan aquí en Quimera? ¿Y cómo ha sido la experiencia de este nivel, no? Ah, fue hermoso. Yo desde muy chiquitita quería ser
quería estudiar actuación. Y al llegar a este taller, no solo me enseñaron actuación, sino a mí me enseñaron baile y lo que es canto. Y eso hemos logrado hacer un teatro musical. Es muy hermoso y sí, le invito a toda la gente que venga a unirse a la familia Quimera, que es hermosa. Porque aparte de ser un elenco, una escuela, una academia, es una familia. Todos somos bien unidos, nos apoyamos siempre y nos ayudamos a salir adelante y a cumplir un sueño realmente, que el arte es un sueño. Y no, bueno, para todos, si empieza como un hobby, se puede convertir en un futuro. Un taller de artista, pero completo. Claro. Música, canto, teatro, baile, es completo. Bien, y ahora estoy con Jan y Anayeli. Ellos también son protagonistas de la obra del musical Casting. A ver, Jan, cuéntame un poquito acerca de tu personaje, vivencias y lo que esperas para ti de este estreno. Hola, ¿cómo están, amigos de TV Arte? Y bueno, mi personaje es de Joel. Soy un conductor de televisión un poco mañoso, un poco pícaro. Es pícaro, extrovertido, ¿no? Tiene una doble personalidad, ¿no? Con el jefe y después con las chicas, más que todo, ¿no? Y que quiere... Y yo soy el que voy a acosar a Daphne, más que todo, y también a Vivian. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar o algo que te haya costado a ti para lograr este personaje? ¿Alguna anécdota? A ver... Como una cachetada acá en el mentón que me lo dislocó un poco de la protagonista de Vivian, que está siendo mi compañera. En prácticas, en los ensayos, una de las cachetadas, ¡pum! Ah, voy a recibir cachetadas, así que me sacaron acá el maxilar, como se le llama. Y bueno, eso es lo que más me ha marcado más en este hermoso mundo del teatro. Bien, y ahora Anayeli, cuéntanos tú un poquito acerca de tu personaje, qué interpretas, qué es lo que más te ha costado a ti de repente y qué es lo que has logrado con este taller, con Quimera, al pertenecer a esta familia. Hola amigos, bueno, mi personaje es Daphne en esta obra Casting. Bueno, pues yo soy la enamorada de Adolfo. Adolfo es el coreógrafo. Pues yo soy una chica de 20 años y Adolfo pues tiene 36. Yo lo que hago es seguir mis sueños, cumplir mis metas, pero él no me deja y lo que hace es encerrarme en la casa, no me deja salir, hasta que llega un día donde decido yo seguir con mis sueños, mis metas y seguir adelante y cumplir todos mis sueños. Por otro lado, conversamos con el director de la obra, quien nos brindó los nuevos talleres que tienen para este verano, dirigido a niños y adultos de todas las edades. Este verano 2018 te invitamos a que pases un verano súper divertido y súper pila aprendiendo todo lo referente a las artes escénicas con los talleres de Quimera la Academia, talleres de teatro, danza y canto para niños desde los 3 años, sin límites de edad para jóvenes y adultos. Así es, y este verano tenemos en primicia el taller de formación actoral integral con un paquete a tu alcance. No tiene costos mensuales, no hay pagos mensuales, tan solo un costo pago único por todo el taller de 4 meses. Así es, pago único por el taller de 4 meses, que incluye todas las artes escénicas, actuación, danza y canto, a cargo del reconocido actor nacional Mario León, con coreógrafos del cine, la televisión y profesores de canto, dicción y vocalización. Aparte de este taller, tenemos el taller de actuación para cámara. Es un nuevo taller también con el reconocido actor nacional Gerardo Zamora, exalumno nuestro, el cual dicta un taller donde vas a poder aprender todo lo referente a las artes escénicas y sobre todo a la actuación para cámara, para cine y televisión. Y el taller más importante para los niños pequeños que están en casa y se puedan divertir este verano, el taller de desarrollo de la personalidad y autoestima. Para niños de 3 a 8 o 9 añitos, a través de la actuación y el clown, logramos desarrollar tu personalidad de tu niño. Así que ven a Quimera, reserva tu cupo, ya que los cupos son totalmente limitados por el pago único. Al final del taller, todos los alumnos presentan una muestra teatral musical en un reconocido teatro y la clausura con sus certificados. Ahora, también invitamos también a que estos alumnos también pasen a trabajar a diferentes producciones de cine o televisión o comerciales, así como nuestra productora teatral Quimera Producciones, en la cual trabajamos con reconocidos teatros de Lima y en todo el Perú durante todo el año. Así que ya saben, amigos, todos están cordialmente invitados a presenciar esta magnífica obra teatral que reúne el baile y canto, haciéndoles vivir una grata experiencia de mucha diversión apta para toda la familia.
Así que ya lo saben, amigos, si buscan desarrollar su autoestima, su personalidad y por supuesto también descubrir su talento artístico, Quimera es el lugar para ustedes. Ellos el próximo mes inician su temporada de verano y si quieren más información los pueden ubicar en la fanpage Quimera La Academia. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial, pero regresamos con más aquí en TV Arte. Aníbal, Aníbal, cuéntame, ¿cómo vas a celebrar estas fiestas navideñas? Bueno, la Navidad, lo usual, cenando con mi familia, probablemente pavo al horno, panetón, chocolate. ¿Y tú? Claro, yo te cuento que igual vamos a pasarla reunidos en casa, en familia, compartiendo, pero es importante, te cuento que en las casas no solamente es donde se viven las grandes decoraciones y se ve todo tan lindo, sino también en las calles. Totalmente una magia la Navidad. Por supuesto, y es que la Navidad es probablemente la fiesta más celebrada de todo este año. Todo el mundo participa en ella. Todo el mundo participa, claro. Incluso grandes organizaciones e instituciones, empresas, realizan diversas actividades para mencionar lo que son los preparativos navideños. ¿Sabías, conoces alguna institución o alguna empresa que realiza esto? Bueno, se me vienen a la mente varios nombres, pero es cierto que todo el mundo está preparando distintas actividades para mucho festejar. Exactamente, demasiado entusiasmo. Sí, así es que te voy a contar que me di una vueltita, hice un pequeño recorrido a las actividades que se están realizando previas a la Navidad en Lima Norte. ¿Quieres saber un poquito más? Por supuesto. ¿Quieres conocer un poquito más, Manuela? Vamos a verlo en la siguiente nota. Adivinen dónde estoy. Estoy nada más y nada menos que en el Centro Comercial Megaplaza, porque me han dicho que hay grandes opciones para disfrutar en familia. Finalizando con esta fecha especial que es la Navidad, donde gozamos de diferentes eventos navideños, como encender el árbol navideño, así como también de los shows infantiles que se llevaron a cabo en los diferentes centros comerciales, regalando magias, alegría y mucha diversión. Esta Nochebuena trajo a muchas familias el mágico momento de estar junto a sus hijos, y qué mejor con uno de los personajes míticos que representa esta Navidad, como es Papá Noel. Miles de familias pudieron tomarse fotos en el sillón de Papá Noel, donde vivieron una grata e inolvidable experiencia, teniendo la oportunidad de estar junto a uno de los personajes muy queridos por los más pequeños de la casa, durante todos estos días, siendo totalmente gratuito. Y bien, siguiendo con nuestro recorrido navideño, hemos llegado nada más y nada menos que a esta tienda hermosa Estilos Rosa. Y estamos con Katherine, su representante, para que nos cuente un poquito a ver qué novedades nos traen. Y bueno, Estilos Rosa les trae lindas y curiosas manualidades, ¿no? Tenemos desde cortineros. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo son los cortineros? ¿Cuál es el precio? Bueno, los cortineros tenemos de reno, de Noel, ¿no? Son para coger las cortinas. Tenemos una imagen. Bueno, también tenemos las cubrecillas, distintos modelos, ¿no? Para las sillas. Sí, viene con pega-pega, ¿no? Para adaptarse a cualquier silla, ¿correcto? Tenemos de Noel, de Noela, de osito de nieve, ¿no? También tenemos lo que son cojines navideños, todo es en fieltro, bueno, el relleno es un algodón antialérgico, ¿no? Lo pueden encontrar aquí en el stand, tenemos varias novedades, variedades de cojines. Bueno, también tenemos camino de mesa, individuales de tela, portapapel higiénico. Portapapel higiénico para que su bañito también esté decorado, ¿no?
Bueno, los precios son desde 45 soles, dependiendo cuánto nos lleven, les estamos haciendo unos descuentos, ¿no? Por ejemplo, si lleva 6 cojines, le estamos dejando a 250 soles. Bien, y cuéntanos, ¿en qué otra manera te podemos ubicar para hacerte algún pedido? Cuéntanos de repente si tienes redes sociales o cómo podemos saber de más curiosidades. Claro, nos pueden ubicar en Facebook, Estilo Rosa 2016. Y bien, continuamos aquí en la Expoferia Bellas Manualidades y ahora hemos llegado a un puesto muy interesante, Vehículos Kids. Estamos con su representante, la señora Susan, quien nos va a contar un poquito más a ver qué nos traen para estas novedades navideñas. Traemos toda la línea de Soy Luna, traemos toda la línea de Marvel, de Spider-Man, toda la línea de Mattel, productos originales, a precios súper económicos, súper al alcance de todos los bolsillos. Traemos patines de Barbie, cuatro ruedas, lineales, todo producto muy bueno, y tenemos también la línea de la marca Oca. Tenemos nuestra página en Facebook, somos Vehículos Kids. Nos pueden llamar al 94-5372-114 y hacemos entregas delivery a su casa. ¿Y más o menos de qué precio estamos hablando para que nuestros clientes puedan venir preparados? Hay patines desde 150, scooters desde 100 soles, hay para todos los bolsillos, para todos los alcances, hay buggies de la Mini, scooters de la Mini, de Frozen, hay precios súper económicos, un poquito menos que cualquier centro comercial, que usted va a comparar y va a ver que está más accesible nuestros precios que en otros sitios. Y para cerrar nuestro recorrido, visitamos el stand Made in India, donde nos mostraron los novedosos adornos decorativos que se usaron en esta fecha tan esperada y que son un nuevo boom en el mercado para estas fiestas desde la India. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos de TV Arte. Les comento, nosotros tenemos acá adornos importados de la India. Es la primera vez que hemos importado estos productos, en los cuales podemos apreciar. Tenemos en forma de arbolitos, de corazones. Lo importante de este producto, que es la primera vez que están ingresando acá al Perú, lo cual es como es un producto nuevo, novedoso. Hemos traído un poquito de cada uno en esta feria que estamos en Megaplaza. Pueden acercar, pueden ver la forma de un venadito, por ejemplo. Tenemos en forma de campanas. Lo importante de este producto, que no se despintan, que no son muy comunes hoy en el mercado. Tenemos acá en forma de corazones, en forma de árboles. Así que amigos de TV Arte, esto fue un pequeño recorrido de lo que aconteció en esta fecha tan especial, donde pudo llenarnos de paz y alegría con todos nuestros seres queridos. Qué buena forma de celebrar las fiestas, por supuesto, en compañía de amigos y familiares. Claro que sí, que el amor, la amistad y la alegría reinen en nuestros hogares. Y por supuesto, recordar que son muchas más las razones que nos unen que las que nos separan. Ahora vamos a una breve pausa comercial, pero no se muevan, que regresamos con más aquí en TV Arte. De vuelta, amigos, a TV Arte, y ahora vamos a conversar con ustedes sobre lo que encontramos en el colectivo de teatro de títeres Starbolt. ¿Has escuchado de ellos? Colectivo de teatro de títeres. Exactamente. Comenzaron en 1999 y reúnen a varios artistas de las artes escénicas, valga la redundancia, que se han juntado para impulsar esta disciplina en específico. Entonces me imagino que harán algún tipo de intervención artística frecuentemente. Vamos a saber mucho más de sus actividades en la siguiente nota. Amigos de TV Arte, estamos ya aquí para conversar y conocer a nuestros amigos de Tarbol, un grupo especializado en hacer teatro de títeres, para que nos cuenten un poco acerca de su labor en esta disciplina artística. Vamos a ver la nota.
¿Eres de los que creen que los títeres no están dirigidos a adultos y que solo son espectáculos para niños? Lo cierto es que estamos mucho más rodeados de títeres de lo que pensamos, especialmente desde que existe la televisión. El teatro de títeres es un espectáculo mudo, con muñecos para manipular, que cuentan una historia mediante una figura inanimada y que se mueve gracias al esfuerzo del llamado manipulador o titiritero. A diferencia del teatro tradicional, este espectáculo llega a todas partes y se adapta a todo tipo de espacio. Se sabe que hay infinitas formas y tamaños de títeres, como los títeres de dedo, de hilos o marionetas, títeres de vara, títeres de sombra y los de guantes, entre muchos más. En esta oportunidad hablaremos del títere de guantes, junto a nuestro amigo Martín Molina y el teatro de títeres Tarbol. Y estamos aquí ya con el señor Martín Molina y con... ¿Cómo se llama usted, señor? Amadeo. Amadeo, muy bien. Estamos con el señor Martín Molina y con Amadeo para conversar acerca del grupo Tarbol y por supuesto también del teatro de títeres como una expresión artística. Señor Martín, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntenos primero acerca del grupo Tarbol, ¿cómo nace y a qué se dedican? Nuestro grupo tiene 18 años, nació en el 99 y nos dedicamos a hacer teatro de títeres como una manifestación artística. Exploramos diversas áreas que ello implica, tanto las funciones como lo que han visto ahora, que es la creación, la difusión, pero también trabajamos en torno a la investigación, a la pedagogía especializada, a la aplicación específica en diversas áreas. Todo aquello que tenga que ver con los títeres, a eso nos dedicamos nosotros. El teatro de títeres Tarbol está conformado por Martín Molina, su esposa María Laura Vélez y un elenco de grandes títeres como Amadeo, el presentador de la historia. Así es, buenas tardes a toda la teleaudiencia, a todo el hermoso público. Sí, yo soy el presentador del grupo, o sea, yo salgo al inicio de la función y yo me encargo de hacer conexión con el público, así, ojo a ojo, corazón a corazón, ahí establecemos una dinámica previa, damos el nombre a la obra y empieza la historia y lo pasamos de lo lindo. Sabemos que este espectáculo tiene como objetivo comunicar ideas, emociones y sentimientos y que no solo va dirigido para un público infantil, sino también para adultos. Este teatro de títeres está dirigido principalmente a niños para enseñarle valores, ¿cierto? No precisamente. O sea, nosotros, el espectáculo como lo de hoy, no lo planteamos que son para niños, sino que son para toda la familia. O sea, que puede disfrutarlo desde el más chiquito, que disfruta los colores, las formas, el ritmo. Básicamente eso, más grandecitos ya tienen lecturas de los contenidos que se transmiten, pero sobre todo los pequeños ya están relacionando con este tipo de actividades artísticas. Entonces lo que estamos haciendo es un fomento del consumo de las artes escénicas, ¿no? Y los adultos ya se divierten por un lado y también tienen otro tipo de lecturas sobre los contenidos que se manejan, ¿no? Entonces hacemos trabajos como este, que son para público familiar, pero también hacemos trabajos que son solo para adultos, porque los títeres también se trabajan solo para público adulto. Su importancia artística va más allá que solo educar y entretener. Como el arte en general que cumple un papel fundamental en la sociedad, ¿no? Que estimula la sensibilidad, desarrolla el pensamiento crítico, mueve un universo emocional que lo tenemos adormecido ahora a veces por la mediación de la tecnología, todos los mecanismos de evasión que nos ofrece el sistema ahora para desconectarnos. El arte como que nos trae y nos conecta con el aquí y ahora, nos hace sentir las cosas de una manera diferente, pensarlas y procesarlas, ¿no? Y el títere es valiosísimo para eso, porque el títere tiene una magia convocante que conecta con públicos de cualquier edad. Entonces son un arte maravilloso para hacer la iniciación del público en el consumo de manifestaciones artísticas. Ahí lo tienen, amigos, la invitación ya está hecha. El teatro de títeres es para todas las edades, no solamente para niños, y siempre es bueno darle un espacio a la cultura y el arte en nuestra ajetreada vida. Continuando con el programa, les cuento que existen bastantes opciones creativas para decorar esta Navidad en sus casas. Por ello que nuestro amigo Aníbal Sotomayor visitó un taller de manualidades, Novedades Iluminas, donde se desarrollan diferentes decoraciones para esta Navidad. Así que vamos a ver lo que nos trae en la siguiente nota. ¡Feliz Navidad!
Amigos de TV Arte, ya estamos en la Expoferia Navideña del Royal Plaza para descubrir productos decorativos hechos a mano para celebrar estas fiestas navideñas. ¡Vamos a verlos! ¡Feliz Navidad! Festejar las fiestas navideñas gusta mucho de los niños, amigos y familias, pues una de las prioridades en estas fechas es tener la casa bien decorada, con adornos y detalles que reflejen el espíritu navideño. Por ello, debemos pensar cómo renovar la decoración de nuestros hogares. Y en esta expoferia veremos los adornos y manualidades que nos permitirá festejar este maravilloso día y romper la rutina del año. Amigos, ya estamos con la señora Iluminada Saga, propietaria de este establecimiento, que nos va a contar más acerca de todos estos artículos decorativos. Señora Iluminada, buenos días. Buenos días, bienvenidos acá a Royal Plaza, donde estamos exponiendo nuestros trabajos manuales, nuestros trabajos artesanales por la época de Navidad. Tenemos una variedad de productos peruanos, productos de empresas peruanas, de microempresarios peruanos, de gente emprendedora que ha creado esto como fuente de trabajo. Señora Iluminada, los productos que vemos aquí, ¿todos los hace usted o algunos? No todos, son productos de artesanos peruanos, de Puno, de Ciudad Cayariquipa. Yo lo comercializo, pero a la vez hago los surto con artículos de manualidades, que yo también lo produzco. En esta temporada navideña en específico, en esta campaña, ¿cuáles son los productos que podemos conseguir aquí? Aquí podemos conseguir una variedad de los misterios, los nacimientos que llamamos, ¿no? Las cabañitas, conseguimos adornos, árboles, los nuevos diseños en árboles de este año, en los ópticos, los pirámides, los árboles nevados. Hay una variedad de productos y adornos, novedades que han salido, que se intercala con las cosas propias también de nuestro país, ¿no? ¡Feliz Navidad! ¿Y cómo fue que usted aprendió las manualidades para hacer estos productos? Una de las manualidades aprendí en unos cursos básicos, pero también el día a día, de mirar, observar a las demás personas cómo lo hacían y practicar en casa, ha hecho que yo también ya lo tengo, toma como una habilidad. Y parte de la creatividad también de cada uno, ¿no? Y de salir, de improvisar, de hacer reciclados en cosas que a veces ya no sirve, lo ponemos, ¿no? Y adaptamos a nuevos productos. Claro, por ejemplo, ¿qué tipo de material? Por ejemplo, hacemos lo que es en papel, con papeles decorativos, podemos hacer cabañas, podemos hacer chimeneas, con las cintas podemos hacer lazos, coronas, las campanas adoramos con las coronas. De decorar diferentes maneras los árboles, ¿no? En ese sentido. A los amigos de TV Arte los invitamos acá a Royal Plaza. Estamos en la Feria de las Estrellas, Feria Navideña. Estamos desde el 25 al 31 de diciembre, lo estamos esperando. Hay una variedad de productos, en regalos, zapatería, hay infinidad de cosas, hay zapatos, hay patines, hay de todo. Y aparte de eso, también pueden encontrar todo para su decoración de Navidad y Año Nuevo. Y bien, ya sabemos cómo hacer una hermosa corona navideña. Ya saben, si quieren saber un poquito más de ese taller de manualidades, novedades y luminas, pueden ubicar hasta el 31 de diciembre en la Feria Navideña de las Estrellas del Centro Comercial Royal Plaza. Ahora quiero enviar un saludo muy especial a nuestros amigos del Salón Espaire, Quillaje y Peinado. Ubíquenlos en su fanpage y en los números que están apareciendo en nuestras pantallas. Nos vamos a una pausa comercial y no se despeguen de TV Arte. Continuando con el programa, estamos de vuelta ahí. Aníbal, ¿qué haces tomando en horario de trabajo? Bueno, que a ver, esto es parte de mi trabajo. A ver, ¿cómo que es parte de tu trabajo? Prueba un poco. A ver. Eso está buenísimo.
Esto es parte de lo que aprendí en el taller de coctelería que impartieron por las fiestas navideñas. O sea que tú te lo preparaste, te enseñan a preparar trago. Por supuesto. Si quieres saber un poco más, quédate con nuestros amigos, yo voy a preparar otro trago y vean la siguiente nota. Anda nomás. Amigos de TV Arte, estamos ya aquí en Mega Plaza, donde nuestros amigos del Centro de Esparcimiento Tunay están preparando un taller de coctelería abierto a todo el público para todos aquellos que quieran sorprender a sus amistades y a sus familiares en estas fiestas. ¡Vamos a verlos! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! La coctelería está avanzando a pasos de gigante, pues en nuestro país se ve como un complemento de la comida, o como un tema de diversión, y el barman cumple un rol importante dentro de ella. Hoy en día, los bartenders buscan crear nuevas mezclas alcohólicas y sin alcohol para complacer al más exigente de los clientes. Pero también nosotros mismos podemos hacer estas mezclas en nuestro hogar para compartir con la familia y amigos. Y en esta oportunidad, el Centro de Esparcimiento y Diversiones Tunay nos enseña cómo preparar tragos para estas fechas de celebración. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre felicidad, es un gran presente. Es el momento de que gocemos, mucha paz venga. Amigos de TV Arte, ya estamos aquí con el señor José Vázquez, quien ha impartido este taller de coctelería, o mejor dicho, que viene impartiendo este taller de coctelería. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Bien. Un gusto. Explíquenos a grandes rasgos qué es la actividad que hemos tenido hoy. Bueno, básicamente hemos tenido un taller de coctelería a base de ron, ¿no? Pero con un ron especial que es el Ron Medellín, que es uno de nuestros auspiciadores, ¿no? En Tunay. Y hemos impartido una gran variedad de tragos hechos a base de ron, ¿no? Y algunos tragos que también hemos inventado en nuestro centro de diversión. Este taller también nos enseña a hacer otro tipo de trago. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre felicidades. Dígame, ¿este taller de coctelería lo dictan, digamos, porque ya estamos en la cercanía a las fiestas, entonces es como para que la gente tenga ya una manera de cómo sorprender a sus amigos, por así decirlo? Exactamente, es para que ellos puedan, como tú lo mismo lo dices, para sorprender a los amigos, para que ellos puedan preparar esos tragos que son tan simples. A veces uno no sabe cómo agasajar a los amigos en casa, ¿no? Entonces nosotros hacemos esto para que ellos puedan conocer eso y conocernos a nosotros también como empresa.
Eso es lo que a nosotros queremos inyectar en las personas. ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! Ahí lo tienen, amigos. Eso fue el taller de coctelería de nuestros amigos de Tunay en el Mega Plaza. Ya tienen muchas ideas y nuevas recetas para sorprender a sus familiares y amigos en estas fiestas. La barbería The Kingdom Barbershop nos abre sus puertas y nos hace conocer la excelente atención que brinda a sus clientes, así como también cuenta con un hermoso acabado y decoración en lo que se refiere a barbería. Nos brinda los servicios de recorte de cabello, tratamiento de barba, tratamiento facial, así como también cuenta con la escuela de barbería The Kingdom Barbershop, la cual nos enseña a ser un barbero profesional. ¿Qué esperas para lucir mejor? The Kingdom Barbershop espera por ti. Y bien, y ahora para todos nuestros amigos, amantes de las artes y cultura en nuestro Perú, vamos a ver un poquito más acerca de los eventos culturales que se presentan para estas fiestas navideñas. Vamos a ver nuestra agenda cultural. Vive un fin de semana cultural. La Galería Lucía de la Puente nos trae Imaginarios del Subdesarrollo, una exposición de Miguel Aguirre, reciente ganador del Premio Nacional de Artes Visuales. Representa su último trabajo donde se apropia de dos artistas progresistas de la colonia. Aguirre fue uno de los tantos niños que junto a su familia tuvo que hacer esas colas interminables para comprar leche o querosene en los años 80, debido a la hiperinflación del primer gobierno de Alan García. Esta interesante exposición está hasta el 12 de enero del 2018 y se puede visitar de lunes a viernes de 11 de la mañana a 8 de la noche y el ingreso es libre. Enlace Arte Contemporáneo nos trae Afloramientos, una exposición del escultor colombiano Hugo Zapata, donde veremos su muestra conformada por alrededor de 20 esculturas recientes de variados formatos, principalmente en piedra lutita. Su estilo se manifiesta en el hecho de no cincelar la piedra para adaptarla a alguna forma cultural o animada del mundo, sino que pule su misma forma mineral, respetándola para hacernos disfrutar su pura materia pétrea inanimada. Esta exposición la podrán ver hasta el 15 de enero, de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche. El ingreso es libre. El Centro Cultural Ricardo Palma nos trae Muros Blancos, Pueblos Mudos. Esta exposición presenta el último registro fotográfico del artista Charo Echecopar, en el que hace foco sobre las inscripciones que se hallan plasmadas de manera anónima en diferentes paredes que forman parte de sus recorridos cotidianos por Lima y algunas ciudades del Perú. Muros Blancos, Pueblos Mudos va hasta el 2 de enero, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. El ingreso es libre. Wu Galería nos trae Contextualizando Formas, una exposición que busca ser una plataforma para visibilizar proyectos recientes de artistas jóvenes de forma independiente. El conjunto de cuatro artistas seleccionados, Jimena Chávez de León, Jorge Lébano, Pirina Másquez y Raúl Silva, nacidos entre 1989 y 1993, evidencian un imaginario estético propio de un contexto de globalización. Hallar ahí un eje común es difícil. Sin embargo, se delinean ciertas aristas desde la visualidad, referencias a recursos gráficos y animados, propios de una generación. El aún persistente interés por el uso del archivo, la reapropiación e incluso la estrecha relación con la tradición del dibujo desde una perspectiva actual. Esa exposición va hasta el 7 de enero y se puede visitar de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche. El ingreso es libre. Y para los pequeños de la casa, el teatro La Plaza nos trae Plop y Wiwi. Cuenta la historia donde Plop se despierta de una siesta y se encuentra con la pequeña Wiwi, con sus paraguas y su maletita llena de sorpresas. ¿Acaso aterrizó desde otro planeta? Plop le da la bienvenida a su nueva hermanita, y así comienza el juego de estornudos, risas y asombros, de traviesos peldaños, de campanas que cantan, aprendiendo a no tenerle miedo a las alturas y que la música llega directamente al corazón.
Flop y Wiwi, una propuesta escénica que forma parte del programa infantil del Teatro La Plaza. Está dirigida por Els Bandel y está protagonizada por Manuel Gol y Patricia Barreto, acompañados musicalmente por Franklin Chávez, para niños de 0 a 11 años. La temporada va hasta el 4 de marzo del 2018, con funciones todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana y al mediodía. No se lo pueden perder. Como ven, amigos, tenemos eventos culturales muy interesantes esta semana y no pueden perderse ni uno de ellos. Antes de cerrar el programa, queremos agradecer a nuestros amigos de El Chicharrón de Chávez, donde tienen los mejores desayunos. ¡Claro que sí! Por el barrio de Luyano se destacan muchos pregones. El que vende los chicharrones, ese sí que se acabó. Por el barrio de Luyano se destacan muchos pregones. El que vende los chicharrones, ese sí que se acabó. Y dice así: chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita. Aníbal, qué delicioso se ve todo esto. Por supuesto, en el Chicharrón de Chávez encuentras los mejores desayunos. Ubíquelos en Girón Yumpa, 1450, urbanización El Parque Naranjal, segunda etapa, Los Olivos. O llámelos al 521-5446. Chicharrón de Chávez, el mejor lugar para compartir en familia. Chicharrones, mariquita, papita frita, chicharritas. Con esto hemos llegado al final del programa. Ya saben que nos pueden ver por el streaming a través de la página web www.cableperú.net. Y por supuesto todos los martes y los jueves desde las 5 de la tarde. Y los sábados a las 7 de la noche. Solo por UTV, Canal 6 de Cable Perú. Tu conexión familiar. Hasta luego. Chao.